conocemos la importancia que tienen los árboles en nuestra comunidad y la problemática que existe con respecto a la tala masiva de árboles y los incendios forestales, que afectan no solamente a la vida silvestre, sino a la vida de todos los seres humanos. Entonces, en la escuela, a través de las áreas de literatura y TIC, integradas con música, educación artística y cultural, y por supuesto desde ciencias, hemos trabajado para elaborar este proyecto y llevarlo a cabo, no solamente con la escuela y en nuestra comunidad educativa, sino también con la ayuda del Rotary Club, de la ONG de la Fundación ProAvis y desde la Reserva Natural Parque Tau, con nuestra guardaparque, que nos ha facilitado las semillas, nos ha enseñado y hemos aprendido todos cómo germinarlas, el proceso que tienen para luego plantarlas, a identificar cuáles son los árboles nativos y su importancia e impacto que tienen en nuestra sociedad. Por eso, desde la escuela, trabajamos junto con cuarto, quinto y sexto grado para lograr llevar a cabo este proyecto para toda la comunidad. Y es importante porque ellos no solamente valoran la importancia de la vida natural que tenemos en Belleville, sino además porque estos árboles, que ya han dado sus frutos, hemos logrado que se crezcan y que germinen. El día de mañana los vamos a llevar a algún lugar de la comunidad público para que todos puedan apreciar y multiplicar esta labor que es la plantación de árboles autóctonos. Entonces, en la escuela estamos más que agradecidos a todos los que nos han ayudado, a los papás que hemos tenido épocas virtuales y el proyecto se siguió desarrollando desde casa. Entonces, la verdad que este es un gusto para nosotros como escuela poder presentarles a todos la plantación de árboles nativos y la importancia que tiene a largo plazo. No solo por los aprendizajes y el valor que han desarrollado y aprendido los chicos, sino también por el bien que le hemos hecho a la comunidad a través de la plantación de árboles nativos. ¿Dónde está mi nidito? Pregunta el colibrí. ¿Dónde está mi nidito? ¿Será que no lo vi? ¿Qué pasó con los árboles en este bosque? ¿Qué pasó con los bosques en esta tierra? Nuestras manos chiquitas deciden empezar. El agua espera fresca la hora de ayudar. Removiendo la tierra vamos cantando. Y el batir de la pala acompañando. Vamos a plantar, vamos a sembrar. Hay que hacer hoy mismo un pocito más. Vamos a plantar, vamos a sembrar, que la mamá tierra esperando está. Aleteos y trinos por fin van a volver. Y los árboles siempre nos van a agradecer con su sombra en la... Hola, señor, buenos días. Este es el árbol tala. Hace mucho tiempo está. En otoño se le caen las hojas. Y en primavera le crecen como unas florcitas. Y... ya está. Para los piecitos nuevos que van llegando. Vamos a plantar, vamos a sembrar, hay que hacer hoy mismo un pocito más. Vamos a plantar, vamos a sembrar, que la mamá tierra esperando está. Vamos a plantar, vamos a sembrar, hay que hacer hoy mismo un pocito más. Vamos a plantar, vamos a sembrar.
los árboles en este bosque? ¿Qué pasó con los bosques en esta tierra? Nuestras manos chiquitas deciden empezar. El agua espera fresca la hora de ayudar. Removiendo la tierra vamos cantando y el batir de la pala acompañando. Vamos a plantar, vamos a sembrar. Hay que hacer hoy mismo un pocito más. Vamos a plantar, vamos a sembrar. Que la mamá tierra esperando está. Aleteos y trinos por fin van a volver y los árboles siempre nos van a agradecer con su sombra en la siesta, frutas y flores, con abrigo y cobijo en tantas noches. Abajo las raíces se abrazan al crecer, cuidando una esperanza que es nuestra también, la de una tierra verde que tienda un manto para los piecitos nuevos que van llegando.